que precisamente en el descanso nos comentaba, porque saben que va a estar Aurora Bautista con nosotros dentro de un momento. No le llames Paul Nash, llámale el jorobado Jacinto, de la morgue. Jacinto Molina, no, tampoco te pases. ¿El jorobado de qué? De la morgue. La morgue. ¿Cómo? Que le dieron, ¿cómo? El tío que mejor ha hecho el Chepa del mundo. Y le dieron un premio, ¿es verdad o no? Sí, sí, señor. Mírale, ahí está. Me han dado bastantes, ese es uno de ellos, sí. Pero sí, sigue por favor con Aurora Bautista. No, que nos comentabas la especial relación que mantienes con Aurora y me gustaría que lo contaras para tú, mí ha sido que muy, habéis trabajado además juntos. Muy, sí, efectivamente, para mí ha sido un momento muy bonito porque primero tenemos un parentesco lejano, pero tenemos parentesco, y en segundo lugar hice con ella una película, que éramos los dos los protagonistas, una película muy curiosa, casi surrealista, se llama Los Pasajeros, que en su momento fue un pequeño escándalo por una serie de razones, incluso que se provocaba la monarquía en la película, tenía un argumento muy especial. Y no la veía hace ya mucho tiempo y, bueno, que tomo la oportunidad de coincidir con una persona que tanto quiero y tanto admiro, pues me parece fenomenal, ¿no? Nosotros alegrarnos además del buen momento de Paul Nashi, profesional, ha estado haciendo una serie, querido maestro. Sí, luego he hecho, estás con un tema de un libro también, por lo profesional. Sí, he publicado las memorias, unas memorias que todavía supongo que voy a publicar otras, supongo, porque no he dicho toda la verdad. Porque en el cine, si uno habla y cuenta todo lo que de verdad le ha pasado, no hago cine más en mi vida. Hola, ¿cuántas tías buenas le has chupado el cuello? Haciendo de vampiro. No, de vampiro y de hombre lobo. Más de hombre lobo. Pero con la cosa del lobo y eso ha metido mano a todas las mejores del cine. Bueno, hombre, tampoco ha sido para tanto. No, bueno, yo lo que veía... Además, yo veías las cuantas, como pregunta Jimmy. Caramba, eso es complicado, pero espérate. Sí, mira cómo se ríe. ¿Cuántos centenares? Centenares, no. De cuello. Ha habido unas cuantas. No, pero ¿cómo lo hacías? ¿Cómo lo hacías en la ficción? Lo hacía de verdad. ¿Qué dice? ¿Cómo que de verdad? Cuando la ficción. Las mordía de verdad. Y les chupabas a la pasaban de miedo. A ver, muérdeme. Porque ya le gusta que le muerda. Él siempre aprovecha lo mismo. ¡Muy bien, que la muerda! Venga, a ver. Sí, muérdele. Cuidado, que va el hombre lobo. ¡Venga! ¡Cuidado! Más o menos. Carmele se ha sentido tierna doncella en las pausas del hombre lobo. Como Carmele se esconde del sol, nunca va a tener ningún problema porque no la has vampirizado en este caso. Una mujer lunar. Por cierto, me han dicho que te bañas a deshoras de madrugada en el NH. En la piscina del NH. ¿Por qué desnuda? ¿Esto es cierto o no? No, lo de desnuda no es cierto. No es cierto. Te bañas vestida con bañador. No, es que es muy divertido porque... O bikini, se baña desnuda. No, vamos a ver, cuando me baño de noche me baño como todo el mundo. Desnuda. No, pero en el hotel de Valencia. Pero lo hacen luna llena, cuando hay luna llena. Ah, eso lo tiene que explicar ella, yo no lo sé. Yo cuento lo que me han contado. Bueno, Paul, hablemos de ti. Y vampiras, ¿cuántas has conocido? Uy, vampiras un montón. ¿En el cine o fuera de él? En el cine y fuera. ¿Duermes? Claro, hombre. Pero también he conocido, oye, también he conocido vampiros, ¿eh? Y todas las... ¿Duermes hoy en Valencia, en el hotel con nosotros? Pero no hay luna llena. Oye, o sea... Eso sí que es para firmarlo. Por eso ha dado el dato inteligentemente a Juan Antonio para que no, pero tú cogiste la noche de Valpurgis. Se pierde a deshoras. No, pues, ¿qué más quisiera yo? Puede encontrar en la piscina. ¿Tú qué crees que yo estaría ahora en tómbola si hubiera producido la noche de Valpurgis? Estaría cargado de millones, estaría en mi casa tranquilamente. Claro. Eso sí que ha dado dinero, ¿verdad? Mucho, muchísimo. Una barbaridad. ¿Y dónde has conocido más vampiras? ¿Fuera del cine o dentro? Yo creo que fuera. Pero todas las sangres son preguntas pertinentes y todos los cuellos no son iguales. No, no, evidentemente. Ah. Además los vampiros distinguimos muy bien. ¿Te ha puesto el cuello de Carmele? ¿Te ha puesto? Oye, no me ha... No, hablo desde el punto de vista solo. Oye, no, desde el punto de vista... Oye, Jimmy, desde el punto de vista vampiro... Voy a hacer guardia en la piscina esta noche a ver si sigo el polo. Qué valores que voy a ir. Yo le dejo la puerta abierta. No me dejan. A ver, no, es difícil. Ya cuesta. No, no, digo que el cuello de Carmele, pues vampíricamente está muy bien. Vampíricamente, ¿a ti? ¿Por qué? Que es grato, ¿no? Al tacto. Ah, el vampiro tiene que... Bueno. No sé si es extraído de alguna entrevista que hemos leído tuya o de tus propias memorias. Hemos leído que tu vida, y escrito dicho por ti, estaba plagada de engaños, traiciones y felonías. Bueno, pero eso yo creo que la vida de casi todos, porque cuando ya llegas a una cierta edad, yo he escuchado aquí cosas que pues que no están nada bien, ¿no? Entonces, felones y gente inmoral y trepadores
Por cierto, odio los trepadores. Por cierto, este programa habla de del temor a lo que temen los famosos. Bueno, yo no sé si soy famoso o no, pero yo temo a los trepas. A los que te ponen una cara delante y detrás te ponen otra. A los que te apuñalan cuando das la vuelta. Eso sí que los temo. Fíjate, no temo ni a un tío con una navaja. ¿Tú prefieres que te muerdan por delante, ¿no? Sí, que bueno, es que ahí es que puedo morder yo. Es que por delante ya tendríamos un enfrentamiento del que veíamos a ver quién salía vivo de los dos. Claro. Ahora, por detrás no. Por detrás yo no tengo ojos en la espalda. ¿A ti en la cinematografía española te la han hecho muchas veces? Sí, claro, pero no a mí solo. Bueno, sí, claro. O sea, bueno, el cine no deja de ser una actividad humana. Con todo el glamour que se quiera y todo lo bonito que es muy bonito, ¿eh? Es más. Hombre, lo que pasa, Paul, es que es un colectivo en el que realmente al jugar tantísimo el peso del ego, es un colectivo muy peligroso. Ahí es donde yo me imagino que tú estás incidiendo en base a las puñaladas traperas, a los trepismos que hay. Ahora te diré algo. Y eso ¿eh? Que tú estás desmarcado, porque tú estás en un género muy concreto. No, cuidado, cuidado, que eso del género es un poco relativo. Porque de las ciento y pico películas de fantaterroríficas hay, pues no sé, unas 30 y tantas o 40. Lo que pasa es un género que, ¿sabes lo que le pasa a este género? Que crea mitos y fans. Y los fans son a veces fanáticos. Entonces, claro, qué duda cabe que, por ejemplo, un Peter Cushing, un Christopher Lee, etcétera, están mitificados para esos aficionados. Tiene de terror, ¿no? Sí, tiene de terror. Sí. No, verás, hay que especificar. El fantaterror es cuando hay elementos fantásticos en una película de terror. Vampiros, hombres lobos, momias, etcétera, y Freddy Krueger. Y el de que se hace ahora de casquería, eso es que empiezan a sacar tripas eso y mondongos. Eso es gore, yo no he hecho gore. Vamos, perdón. Eso he dado algún gore. Gore. Sí. He hecho algún puntazo porque creo que es necesario. En el mismo Jorobado de la Morgue hay algún puntazo. Yo creé en realidad en España un poco ese estilo. Pero repito, oyendo lo anterior, yo he hecho melodrama, comedia, película policíaca, incluso películas sociales de tipo social. Hice una película muy famosa que fue El Francotirador. Sí. Que sí, es, tú las pasé moradas. Moradas por esa peliculita. ¿Por qué? Pues te explicaré por qué. Se hizo en la transición. Claro. Acababa de morir Franco. Y la película yo hacía de un terrorista que quería matar a Franco. Claro, claro, es verdad. Sí, pues, si os parece que fui oportuno, pero es que después... pero es que después hago Comando Chiquilla, donde hago un dude etarra, que mata a Carrero Blanco. Entonces se juntaron los peliculitas en aquella época y os podéis imaginar lo que yo pasé. Livianas. Claro. Bueno, no, no te digo más que una cosa, que ya me aterrorizaron de tal manera que me hicieron cantar el cara al sol por el teléfono. El tío que me amenazaba, ¡cante el cara al sol, hijo de puta, rojo! Yo cantaba el cara al sol, porque digo... Oye, Paul, y por volver a proyectos recientes, inmediatos... Sé de lo que me vas a hablar. Hay un tema, sí, sé lo que te voy a preguntar, porque esto es tómbola y yo tengo que preguntarte esto. Sí. Es decir, hay una película que se titula Tiro de Gracia, que tiene un guión tuyo, si me equivoco o no, información, y que tú ibas o vas a dirigir... Voy a hacer. ...o codirigir. Sí. Se habló... Incluso se publicó en prensa que había dos actrices españolas, que son dos queridas invitadas de este programa a menudo, que son Carmen Janeiro por un lado y por el otro, perdona que termine Lidia, Maricielo Pajares. Bueno, pues yo te lo voy a explicar. Y yo quiero saber, porque he oído por parte de periodistas que nunca han estado en el proyecto, otras que sí contabas con ella o con ellas. ¿Y cuál de las dos? No, ya no está Peter O'Toole. Yo quiero que aprovechando... Ellas lo comentaron aquí. Menos mal que me hacen esta pregunta... de una manera pública. Claro. Porque, claro, resulta que el que nunca ha hablado del tema he sido yo. Claro, por eso y que te la hago. Que lo conozco. Claro. Pues os explicaré. Cuando yo estuve en el homenaje que me dieron en Nueva York, que para mí fue un momento muy, muy emocionante.